Todavía se puede discutir si el NAIM sería una mejor opción logística que el aeropuerto de Santa Lucía, pero pocos dudan de que el proyecto de Texcoco estaba hundido hasta los cimientos en corrupción. No solo habría sobrecostos, también había tajadas y comisiones por todos lados. Hasta hubo funcionarios que introdujeron a familiares como socios en las empresas que se formaron para desarrollar el proyecto, con el objetivo de seguir beneficiándose a largo plazo. Otra obra plagada de irregularidades del sexenio pasado es el tren de pasajeros México-Toluca. Todavía está por verse si podrá inaugurarse este sexenio, ya que se inició la construcción sin tener todos los permisos, pero ya se compraron 30 trenes, aunque solo se necesitaban 14. Estos trenes pueden ir a velocidades mayores a las permitidas por la ruta y son incompatibles con el resto de la red ferroviaria. Además, los trenes costaron el doble de normal, ya que tuvieron que hacerse a medida con tres sistemas de frenado para poder bajar una pendiente de 6 grados. Esta pendiente podría haberse evitado con un túnel más largo a una menor altitud. De hecho, casi toda la obra podría haberse ahorrado, ya que existen vías a Toluca que pasan por Huixquilucan, y se podría haber aprovechado, aunque sin pasar por Santa Fe. Como estas obras, desde siempre ha habido muchas en las que la corrupción incrementa costos o reduce calidad. Si a los países no les conviene, ¿por qué es tan común la corrupción? ¿Cómo podemos abatirla? En este sexenio se han realizado varias investigaciones sobre administraciones pasadas. Existe la posibilidad de que se enjuicie a expresidentes. Entiendo que son procesos lentos. Por ejemplo, en Colombia tardaron 6 años hasta llegar al arresto domiciliario de Álvaro Uribe este mes. Pero debería de aprovecharse la oportunidad para agilizarlo legalmente. De otra manera, podría argumentarse que solo son venganzas políticas con fines electorales. Y es urgente implementar procesos que inhiban la corrupción antes de que se den más casos en la administración actual. Más aún, no hay una percepción generalizada de que la corrupción haya disminuido este sexenio. Un primer paso podría ser impulsar más el Sistema Nacional Anticorrupción y en particular la Plataforma Digital Nacional. Este proyecto pretende estandarizar y recopilar datos de diversas fuentes y están construyendo 6 sistemas. De declaraciones, de servidores públicos en contrataciones, de sancionados, de fiscalización, de denuncias y de contrataciones. El objetivo es que con estos datos disponibles se puedan detectar rápidamente actos de corrupción, inhibiendo su prevalencia. Pero para esto se requiere no solo terminar la Plataforma Digital Nacional. El sistema por sí solo no reducirá la corrupción. Se necesita usar, que los datos se mantengan actualizados y que se les dé seguimiento a las irregularidades detectadas. La Secretaría de la Función Pública tiene el reto no solo de detectar e inhibir la corrupción, sino de agilizar todos sus procesos. De otra manera, solo se podrán procesar una parte de presuntos actos de corrupción, manteniendo altos niveles de impunidad. En otros países hay menos corrupción no porque los políticos sean más honestos. Las tentaciones humanas no cambian mucho con la cultura. Es porque no hay tanta impunidad. Al haber un riesgo mayor en robar, los incentivos disminuyen y viceversa. Obviamente, esto aplica a todo tipo de crímenes e ilícitos. Si queremos reducir los asesinatos, violaciones, secuestros, robos, evasiones y demás, hay que reformar todo el sistema judicial de manera tal que la impunidad disminuya drásticamente. Aumentar la severidad de las penas no ayuda si la mayoría de los crímenes no son castigados. Tenemos la tecnología para lograrlo, pero ¿tenemos la voluntad? Necesitamos las reformas adecuadas para que podamos dejarle encargado el changarro a políticos de probidad cuestionable. Y aún así durmamos tranquilos. Es cierto que deseamos políticos con reputaciones irreprochables, pero no hay suficientes. Necesitamos trabajar con los que tenemos. Si tenemos el sistema adecuado, el interés individual de los funcionarios estará alineado con el de la nación.